Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que ya están por aquí, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de nuestro diplomado de marketing digital. Este es el módulo 1 que va a durar 2 semanas. Ya voy a ir explicando de qué se trata. Vamos a ver un poco la plataforma, vamos a ver los contenidos. Ya se están incorporando ahí la mayoría. Por honor a la puntualidad, al tiempo que es 1 hora, vamos a comenzar de inmediato. Sean bienvenidos, buenas noches. Me voy a presentar. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Soy mercadóloga de profesión con una maestría en docencia universitaria. Actualmente me dedico a la facilitación y a la docencia. Tengo mi propia empresa con mi esposo también de una importadora de vehículos. Así que pues espero poderles colaborar, ayudar con mi experiencia tanto académica como laboral en este tema que vamos a tratar de esta disciplina que se ha ampliado tanto a nivel tecnológico, así que espero la verdad, como representante de inglés corporativo, poderles aportar algo nuevo a su aprendizaje y a su conocimiento. Para quedar claros, vamos, el primer día vamos a aclarar un poco el tema de los horarios, la plataforma, por si hay dudas, y sin ningún temor ni pena, pueden hacer preguntas, levantan la mano, ahí hay un botoncito para que podamos tener una mejor comunicación, levantar la mano con el botoncito y yo les voy a dar la palabra para que no se abran los micrófonos al mismo tiempo y que se vaya a escuchar interferencia y no se entienda qué dijeron, porque cuando hablan dos al mismo tiempo, tanto presencial como virtual es un poco complicado y virtual es más, ¿verdad? Así que no tengan el temor de levantar la mano, por favor, y también que tengamos cuidado con el tema de los micrófonos, es decir, que cuando no tengamos la palabra, tener el cuidado de que el micrófono esté cerrado, porque también hace interferencia, aunque usted esté callado, su entorno, si usted deja abierto el micrófono, puede hacer interferencia con la persona que en el momento esté dando su participación, ya sea yo o sea alguno de sus compañeros. La dinámica va a consistir en que todo el diplomado, por si no les han informado o para dejar claros estos puntos, todo el diplomado va a ser de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche y va a ser virtual, es decir, siempre va a ser por esta plataforma de Zoom. Ya tenemos el grupo de WhatsApp para los que aún no están por ahí, que revisen su correo para que se unan al grupo, porque es importante, les voy a explicar por qué. Porque en la plataforma usted va a encontrar un material de todo lo que vamos a estudiar y aprender en este curso y lo va a encontrar por fecha, va a encontrar las grabaciones de la clase, después de este día, por ejemplo, ya mañana les va a aparecer la grabación. También pueden verla en el canal de YouTube, ahí les mandan, cuando les mandan el correo, les mandan también el canal de YouTube para que ustedes puedan ir viendo ahí las grabaciones, por si tienen algún problema de conexión, por si se les fue la luz, por si no se pudo conectar. Aunque también es importante decirles que más que porque no se pudo conectar, es para que usted le quede el material y por si lo quiere volver a escuchar, porque sí es importante también el tema de la asistencia. Entonces, tienen que cumplir con un 90% de la conexión. Porque hay alguien allá en inglés corporativo, de la empresa, que monitorea los minutos de conexión de cada uno de ustedes. Y mañana en la lista de asistencia, eso ya está actualizado. Yo paso asistencia, pero también mañana alguien, digamos, de la empresa, monitorea, hace el cruce para ver que aunque, por ejemplo, William Ulises, que está por ahí con cámara abierta, le agradezco, William, que tenga la cámara abierta, si no me siento tan sola aquí, hay varios aquí con cámara abierta, muchas gracias. Por ejemplo, si William me dice presente cuando yo paso la asistencia, pero cuando ven el cruce de los minutos, a las 9:40 sale que William ya no estaba, ahí le va a aparecer que estuvo 40 minutos. Pero digamos que es que, mire, se me apagó la luz, pero a las 9:50 me volví a meter. Eso tienen que hacer. Si se desconectan por cualquier problema, volverse a conectar porque los minutos corren. Cuando usted se vuelve a meter, el minuto le va corriendo otra vez. Entonces,
Puede ser que aparezca que solo estuvo desconectado 5 minutos, pero que volvió. Cada minuto que usted está en línea es contado para su asistencia. Entonces, eso también para que lo tomen en cuenta. Ahora, siempre, además de eso, siempre van a poder ver el material en la plataforma, pero en el grupo de WhatsApp yo generalmente comparto mis presentaciones. Es decir, en la plataforma no puedo subir yo mi material porque ya está ahí en forma de manual. Entonces, para que ustedes tengan el material también en resumen, en láminas de PowerPoint, yo les comparto los PDFs de mis presentaciones vistas en clases. Entonces, esto se lo hago por medio del grupo de WhatsApp. Ahora, usted es libre de si lo descarga o no lo descarga. ¿Por qué se los comparto? Porque hay laboratorios que van a tener que ir desarrollando dentro de la plataforma y a algunos se les facilita más de repente estudiar las presentaciones que el libro, por decirles un ejemplo. Sin embargo, es para que tengan todo el material, tanto en amplio como en resumen. Y también algunos ejemplos que yo voy poniendo en el camino, ¿verdad? De las clases, si usted quiere tener un cuaderno ahí donde está sentadito escuchando la sesión, puede irlo anotando también, porque a veces también mis presentaciones, algunas láminas son bien punteadas y yo me extiendo en la explicación, lo cual es muy válido que usted pueda ir anotando lo que usted crea más relevante para su aprendizaje o lo que usted crea que si no lo anota, no lo refuerza. Miren, como yo soy un poco de la vieja escuela, a pesar de que me encanta dar clases virtuales y que la pandemia casi nos obligó a poder ir innovando en estas modalidades, porque no es que fuera nuevo en pandemia, pues hay muchas universidades que ya lo implementaban, pero ahí fue como que a la fuerza y tuvimos que ampliar más, ¿verdad? En diferentes empresas. Entonces, pero aún así yo soy mucho de la vieja escuela. Yo siempre tengo que andar en qué anotar. A veces anoto en el teléfono y a veces en el cuaderno, pero ¿por qué a veces me aboco más al cuaderno? Porque a veces cuando estoy en una reunión o en una capacitación o algo y yo estoy de participante, estar anotando en el celular se mira bien feo, porque pues, ¿cómo le hago yo saber al facilitador que estoy realmente escribiendo algo de la clase? Entonces el facilitador puede pensar que yo estoy en el WhatsApp o que estoy en el Facebook o qué sé yo. Entonces, y se me facilita siempre tener más mis apuntes en un cuaderno, así que usted es libre de apuntar lo que usted quiera, ¿verdad? Si usted así lo siente más fácil para usted, lo puede hacer. De hecho, una de las recomendaciones que yo siempre doy. Ya está conectado la mayoría. Bienvenidas a todas las que se van incorporando. Les decía al inicio que mi nombre es Glenda Panameño, para los que no lo oyeron, y se los digo porque acá en la cámara solo aparece el nombre de la empresa. Cualquier consulta que ustedes se pueden referir a mí por mi nombre, no hay problema. Como ustedes me quieran decir, a mí me dicen Glenda, me dicen Lick, me dicen profe, como ustedes me quieran decir, como ustedes se sientan cómodos. La idea es que estas 16 horas que vamos a compartir ni las sintamos, ¿verdad? Y a mí me pasa de que imagínense ahorita ya llevamos 10 minutos aquí, yo ni sentí que ya hablé 10 minutos, ¿verdad? Entonces a mí eso me pasa. Vamos a tener espacios también de compartir, es decir, que ustedes den sus aportes, para mí siempre son valiosos porque me permite ver si estamos en el mismo canal, si usted realmente está quedándose claro con las ideas, así que yo les voy a suplicar que no tengan miedo de participar. Si algo a mí me gusta es que participen en clase, porque yo les voy a ser bien sincera, a mí no me cuesta hablar. Yo puedo pasar una hora, y yo ni voy a sentir, pero ustedes sí. Entonces, para que ustedes no sientan, lo mejor es que participen y se involucren en la clase, ¿verdad? Vamos a pasar todos los días, según lo que pude observar en el correo de asignación de este diplomado que tengo, pero déjenme solo corroborar algo, porque lo que yo logré ver es que tengo una lista de asistencia. En algunos casos hay cursos que no es obligación solicitarla, pero en este creo que sí. Entonces déjenme ver nada más. Voy a buscar el correo para ver si está ahí la lista y la voy a abrir para que podamos tomar la asistencia de hoy. Normalmente la voy a estar tomando entre el minuto 8 y 10 a 8 y 15, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver si está por aquí, lista de asistencia. Sí. Vale, entonces, en el WhatsApp quedó claro, yo voy a estar pasándoles las presentaciones de mis clases.
Ahí me van levantando la manito si todos me escuchan bien y si esto ha quedado claro, por favor, ahí está los que quieran por la cámara, eso, Rudy, gracias, Dalia, muy bien, Víctor, los que tienen cámara apagada pueden apretar su botón, Clarisa, muchas gracias, gracias, Diana, ahí están haciendo muy bien los pulgares, excelente, gracias, David. Bien, veo bien bonito el grupo y eso me gusta, así que espero que participen de verdad para conocernos. Bien, gracias, gracias. Gracias a los que me hicieron así. Muy bien, gracias, Hazel. Excelente. Bien, sí hay una lista de asistencia. Aquí me acaba de abrir el descargue. Voy a buscar el mío. Espérenme, que creo que este es mi código. Es que fíjense que antes nos ponían el nombre del facilitador, pero hoy no lo veo. A ver. Solo déjenme corroborar el código, porque si este es el código. Dice MKT1CA028PM0623. Este creo que es. Me dice, bueno, espérenme, quiero buscar uno de los nombres de los que veo conectados para no empezar a llamar gente que tal vez no está. Vamos a ver, aquí dice William Ulises Fuentes Méndez. Déjeme ver si lo encuentro, William, en la lista. Sí, aquí está, pues sí es la lista correcta. Vaya, les voy a pasar asistencia. Ahí sí me abren el micrófono y me dicen presente, porque en esta parte, pues yo trato la manera de corroborar al mismo tiempo cuáles son, o si les funciona todo el micrófono. Si de casualidad a alguno no le funciona, me pone presente en el chat, porque cuando estoy en la lista de asistencia, estoy en otra lámina, estoy en otra pantalla, entonces por ende no me permite ver la pantalla de Zoom, ¿verdad? Entonces solo déjenme que fíjense que no me aparece que pueda editar y sí tengo que pasar asistencia y tiene que quedar aquí en la grabación. Permítame. Ay, 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 permítanme que no me deja. Voy a empezar a mencionar algunos nombres y me dicen presente, porfa. Carmen María Rivera Villatoro. Presente. Clarisa Alejandra Galvez Rivas. Presente. Claudia Marisela Amaya Hernández. Claudia Matilde Rodríguez Rivas. Dalia Dolores Murcia Flores. Presente. David Giovanni Cortés Enríquez. Presente. Diana Michelle Barahona Rivas. Presente. Gracias. Dina Ruth Campos, me imagino. Ayala. Campíos, presente. Es Campillos. Sí. Ay, que nunca lo había escuchado. Ok, dudé, ahí dudé. Gracias, Diana. Hazel Yamilet Salguero Cibrián. Presente. Larisa Raquel o Rachel Pereira Sánchez. Presente. Es Rachel o Raquel. Rachel. Ah, Rachel, ok.
Marjorie Lisette Hernández Ramos. Presente. Naomi Alexandra Galán Salala. ¿Salala es? Presente, sí. Ok. Noemí Vanessa Torres Melara. Presente. Patricia Gabriela Orellana Pineda. Presente. Raquel Azucena Portillo Bonilla. Presente. Ok. Rudy Henry Membreño Gómez. Presente. Tania Magali González España. Presente. Víctor Daniel Ramos Pérez. Víctor Daniel Ramos Pérez. William Ulises Fuentes Méndez. Presente. Ok, vamos a ver. Aquí también en el chat, recuerden, si el micrófono no les funciona, me pueden poner acá presente y yo después reviso quiénes lo hicieron por medio del chat. Porque acá me aparecen, por ejemplo, Víctor Daniel Ramos Pérez, que no está. Tampoco está Claudia Matilde Rodríguez, ni Claudia Marisela Amaya Hernández. Y tampoco está, bueno, solo ellos tres. Así que está la mayoría, gracias a Dios. Esta dinámica la estaríamos haciendo todos los días a los primeros minutos. Si acaso usted entrase más tarde y ya pasamos asistencia, de inmediato en el chat tiene que poner, al nomás se conecta usted, y ve que ya no pasamos asistencia, está 10 minutos oyendo la clase y no se pasó asistencia, entonces, ok, Claudia Rodríguez, ok, ya le voy a poner la asistencia, poner así presente como lo acaba de hacer Claudia, para que no la vaya a perder. Claudia Matilde Rodríguez Rivas, aquí está. Bien, dicho esto, voy a empezar mostrando la plataforma. Ok, no hay problema, Claudia. Vamos a, les voy a mostrar, no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar la plataforma, me levantan la mano los que ya lograron entrar y revisar el curso. Hay algunos que así, ok, excelente, bien, bye. Les voy a mostrar acá la plataforma para que quede claro cómo vamos a trabajar. Ahorita les muestro. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Me confirman si ya pueden ver la pantalla? Tal vez alguien ahí puede abrir su micrófono y me confirma. ¿Si ya se logra ver? Sí, ya puedo verlo. Sí, ya se okay. Puede ver. Ok, gracias. Dicen, ah, ok, Víctor, ahorita se la pongo, no se preocupe. Ahí está Víctor también ya. Bien, aquí está, miren, ya van a ver, por aquí me voy a pasar la asistencia para que la vean. Esta va a ir en la fecha de hoy, solo que no pude mover la celda, pero aquí ya le vamos a pedir ayuda a alguien de la empresa. Bien, miren, acá estamos ya en la plataforma, esta es Moodle. Y esto también usted lo puede andar en su celular o en su tablet o en el iPad, dependiendo qué es el dispositivo que va a usar para la clase o para el diplomado. Acá les va a salir, vaya, ustedes van a entrar al curso. Quiero ver si puedo enseñarles desde panel inicial acá. Si yo me voy al panel de control, en teoría me empiezan a salir todos los cursos. Como yo soy la facilitadora de marketing digital de este grupo, porque este ya terminó, acá yo me voy a ir a ver curso. Entonces, probablemente cuando empezamos desde el panel de control con nuestro usuario y nuestra contraseña, nos va a aparecer así. Entonces, para que no se vayan a confundir si le llegara, perdón, a aparecer otro curso. Entonces, fíjense que diga que ha iniciado el 25 de junio del 2023, que fue el que se plantó en la plataforma. Entonces acá le damos ver curso o le da directamente en el nombre del curso y le va a aparecer la sección 1 y la sección 2, que son los dos, las dos semanas, la de esta que estamos y la que viene, del primer módulo, porque en esta oportunidad va dividido en dos módulos. El otro módulo es la semana 3 y la semana 4, ¿verdad? Pero siempre es el mismo curso. Lo que pasa es que lo han separado por módulos, por secciones, por los contenidos.
Entonces, en la sección 1, que corresponde a la semana 1, vamos a estar viendo la parte de introducción al marketing digital. Entonces, usted le da aquí, clic, y ya inmediatamente le va a cambiar de pantalla y le va a aparecer estos iconos de película que ustedes ven aquí, es donde se van a instalar cada videoconferencia, es decir, cada clase. La de lunes, la de martes, la de miércoles aquí, la del jueves aquí. Y este icono que ustedes ven con un lapicito corresponde al primer laboratorio, que en teoría debería de estar hecho mañana o el miércoles por tarde, y este otro laboratorio que se tiene que hacer jueves o viernes por tarde. Y cuando digo viernes, en la mañana, porque el viernes en la noche no hay clase, y como van a tener asueto, van a tener tiempo, vea, porque va a haber asueto, dicen, nacional ese día, vea. Entonces van a tener tiempo para hacer el laboratorio y que quede eso instalado antes de que sea el mediodía del viernes. Yo les recomiendo siempre que lo hagan jueves o martes, los dos laboratorios. Y si usted se quiere ir adelantando con el laboratorio, lo puede hacer, pero tiene que leer antes de la clase, porque probablemente hayan preguntas que no las hemos visto porque no hemos recibido la clase. Pero si usted quiere leer la información que se le presenta aquí en la plataforma y adelantar con el laboratorio, es válido. De hecho, es importante que sepan que los laboratorios de semana deben de quedar finalizados en esa semana. Los laboratorios de esta semana no pueden arrastrarse hasta el sábado, hasta el domingo o hasta el lunes, o porque no hemos terminado el primer módulo, lo voy a hacer al final. No, cada laboratorio corresponde a la sesión, y la sesión es de la semana 1, tiene que quedar hecho para la semana 1. Si no, miren, ahí les van a estar diciendo, porque yo no le puedo decir nada, porque vea, pero porque no puedo revisar quiénes ya lo hicieron y quiénes no. Pero en la empresa, si hay alguien que está monitoreando eso, hay una persona encargada de ayudarnos con eso, en mi caso es Paola, y Paola va a estar ahí en el WhatsApp, fulanito, y con nombre y apellido, niños, así como en el colegio, va, que nos exhibían los maestros. Ah, pues así, miren, con nombre y apellido, fulanito, 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 le falta el laboratorio 1, le falta el laboratorio 2, y ahí va a aparecer su nombre, así que mejor no aparezcamos en esa lista, así que porque lo hacen para que se acuerden que lo tienen que hacer. Entonces, y las auditorías de INSAFOR revisan la plataforma, entonces lo mejor es que usted esté al día, eso para que lo tomen en cuenta. Entonces acá les va a aparecer la parte de la videoconferencia 1, esto ahorita es un video grabado para tener el espacio, pero acá les va a aparecer la grabación de nuestra clase. Lo mismo acá, hoy vamos a ver la parte de introducción al marketing, aquí vamos a ver el día de mañana las 4 P del marketing, y acá está el primer laboratorio, miren, aquí. En este laboratorio ustedes van a encontrar 6, creo, dificultades, ah no, son más, 8 dificultades de opción múltiple que usted después de hoy, de hecho, ya puede ver si le puede dar con todo, aunque creo que hay que esperar la clase de mañana porque hay preguntas del Marketing Mix, que es mañana. Pero hay algunos que estoy segura que ya tienen un poquito de conocimiento teórico del marketing, y si se sienten listos y con la información suficiente, lo pueden hacer sin esperar la clase de mañana, sin ningún problema, ¿verdad? Después de eso, vamos a encontrar la peliculita de la videoconferencia 3, que es la del miércoles. Y aquí va a estar instalada después, o sea, todo va instalado un día después, en el caso de las videoconferencias. Y aquí se va a instalar en marketing convencional versus marketing digital, la del día jueves. El laboratorio ya está instalado, miren, acá está. En este laboratorio número 2 van a encontrar también, aquí son 10 dificultades, ¿verdad? Entonces, aquí usted ya lo puede ir haciendo el jueves en la mañanita, que ya hemos visto 3 clases, o puede esperar ver la cuarta y hacerlo después de la clase, o sea, después de las 9, o lo puede hacer viernes en la mañana, acuérdense, en la mañana, ¿verdad? Y ahí ya quedaríamos finalizada con la primera semana del primer módulo. En el segundo módulo, aquí si yo le doy siguiente, me tira la sección 2, en la segunda semana, que diga, me tira la sección número 2. Aquí vamos a ver, ya esta sección se llama herramientas digitales. En la videoconferencia del siguiente lunes se ve el uso de las redes sociales, que es un tema que estoy segura que a casi todos les va a gustar, es bien interesante, todos las conocemos, pero hay una parte teórica que probablemente no.
y conocemos más la práctica, fíjense. ¿Pero por qué la práctica? Porque hemos sido empíricos en esta parte, porque las redes sociales entraron acá al país desde el 2007, por allá, bueno, desde antes, ¿verdad? Los que somos de la generación millennial X y para arriba, tenemos internet desde antes, ¿verdad? Y allá, antes de que existieran las redes que hoy están de moda, habían otras con otros nombres, con otros fines, pero la verdad es que lo que ha ido es evolucionando. Entonces, probablemente empíricamente todos conozcamos el uso, pero teóricamente quizás nos haga un poquito de falta, y eso es lo que ayuda con estos diplomados, porque el diplomado viene a amparar y a reforzar con un papel que usted realmente sabe las cosas teóricas y prácticas, ¿verdad? Porque uno es bien fácil decir, yo manejo las redes sociales y buscar un trabajo de community manager, por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente lo entrevisten, pero cuando le piden un comprobante de si es cierto que las maneja, y usted no va a decir en la entrevista, no, es que mire, yo aprendí a la fuerza, fíjese, yo aprendí. Y le van a creer, porque la gente que hace este tipo de entrevistas para estos cargos le ha tocado igual. Pero va a llegar otro que le van a creer, pero lo va a tener también como comprobar, y ahí es donde la oportunidad laboral se van haciendo más reducida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener como ese cartón que avale y complemente todo lo que empíricamente usted ha aprendido y además que le refuerza la teoría, ¿verdad? De ahí en esta parte vamos a ver en la siguiente martes las estrategias de SEO, que habla de la optimización para motores de búsqueda, y después vamos a, que cuando vayamos viendo la teoría, miren, ustedes van a decir eso, yo ya lo hago, pero tal vez no se sabe el nombre. Entonces ya usted cuando lo vaya viendo con teoría va a decir, ah, tiene nombre, vea. Entonces, o sea, si yo ya eso ya lo hago, pero no sabía que se llamaba así, vea. O por ahí vamos a ir. Y aquí está ya instalado el laboratorio 3, miren. En el laboratorio 3 va a encontrar acá 10 dificultades. Entonces, todo eso son notas, oye, tiene que hacerlo, tiene que asistir a la clase, hacer los laboratorios para poder obtener el diploma. Y de ahí va la videoconferencia del miércoles, que es el email marketing. Y de ahí la videoconferencia del jueves, la número 8, métricas de email marketing. Y si se fijan acá, solo hay un laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio. Y de ahí vamos a esperar que nos monten la sección 3, que no está montada. Ah, no, miren, aquí hay un examen final, miren. Ah, pues se fijan, oye, le dan siguiente. Después de la clase 4, de la clase 8, perdón, de la videoconferencia 8, cuando le di siguiente, miren, me apareció un examen final de las 2 semanas, o sea, del primer módulo, ¿verdad? Y la semana 3 y la semana 4, que son el módulo 2, no están montadas todavía porque no los quieren confundir. Entonces, eso se va a montar por allá por el viernes de la otra semana, ¿verdad? Que ya hemos terminado. Aquí hay un examen final, entonces, para que se fijen, oyen, traveseen todos los botones y ahí les va a aparecer el examen final, que es un poquitito. Ah, bueno, miren, es de 10 también, pensé que me lo habían dejado de 15. De 10 dificultades, miren, también, ¿verdad? Entonces, por aquí está el tema de cómo va a funcionar la plataforma. Entonces, vamos a comenzar ya con la primera clase, ya como tal, ¿verdad? Pero sí tenía que decirle estas indicaciones. Aquí, antes de que yo me pase ya a la parte teórica, ¿hay preguntas hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, háganla sin pena. Si no, si ha quedado todo claro, me levantan la mano, porfa. O me aprietan el botón o el pulgar. Si ha quedado todo claro, excelente. Bien. No tengan pena preguntar, de verdad, porque a veces hay algunos que no hemos manejado de repente Moodle, de repente estamos más acostumbrados a Teams, o estamos más acostumbrados a Classroom, tal vez hemos recibido clases pero en Meet. Entonces, por eso es importante que si tienen dudas, me las hagan saber, porque a veces yo voy algo rapidito, porque asumo, vea, que más o menos las plataformas la manejan, pero si ustedes no la manejan, están todo el derecho de decirlo para reforzarle un poquito, ¿verdad? Voy a abrir en este momento, quiero compartirle ya la presentación. Si hay alguien que se acaba de conectar, me pone por favor en el chat presente para después ponerle la asistencia, por favor.
porque ya pasamos esa parte, ¿verdad? Entonces, para no, cuando ustedes ya se desconectan, yo ya me quedo revisando quiénes me pusieron el presente y ya les pongo la asistencia para que no la pierdan. Hoy vamos a ver qué es el marketing, la evolución y el origen. Quisiera saber antes de comenzar si hay alguno por acá que ya tenga algún conocimiento previo de la teoría del marketing, si estudian algún técnico o alguna licenciatura de mercadeo, o si ya lo han hecho, o si están en ese camino, o si totalmente es nuevo, ¿verdad? Entonces me gustaría que si hay alguien que ya estudió una parte teórica del marketing o está estudiando, me puedan levantar la mano para saber ahí quiénes son mis colegas, si tengo algún colega por ahí, o un futuro colega, o en la parte práctica, si han trabajado, miren, no lo hemos estudiado, pero de eso me he dedicado toda la vida, o de eso trabajo, porque llegué a una empresa y mire, pues ahí aprendí, que también puede pasar, ¿verdad? Mucha gente que hace, se desempeña en el área, que a lo mejor el estudio académico no lo tiene, pero en la práctica es un máster en el área, ¿verdad? ¿Nadie? Ahí está Tania, ya ve, me salió una, pone ahí, Tania, ¿qué estudia o en qué trabaja? Hazel también dice, ajá. Vamos a ver, Tania, ¿qué nos cuenta? Hola, buenas noches. Actualmente trabajo como ejecutiva de ventas desde el 2013. Igual forma estudio cuarto año de licenciatura en psicología. Entonces, las dos cosas como que van de la mano en base a nuestro fin, que es el marketing, ¿verdad? Cabe destacar que de manejo de redes sociales desde el 2015, que paulatinamente se ha venido como evolucionando el mercado digital. De igual forma, la retroalimentación dentro de las bases de las redes sociales es sumamente importante, así como nosotros que nos desenvolvemos en esta área, ¿verdad? Ay, qué emoción oír a Tania diciéndome eso, porque mire, que alguien me diga que se dedica a las ventas y que estudia psicología y que va de la mano, ay, a mí me encanta escuchar eso, porque pasa que en nuestro rubro comercial a veces creemos, vea, que las ventas es solo para los mercadólogos, ¿verdad? Es que cuando es de vender es para los mercadólogos y no es así. Realmente todas las profesiones tienen un poquito de ventas. Yo siempre di, y qué bueno que una psicóloga me lo esté diciendo, mire, yo siempre he dicho que en todos los pensum de todas las universidades, de todas las carreras, debería de haber marketing uno, mínimo, mínimo, porque si pudieran haber dos también, vea. Y también debería de haber materias enfocadas a la atención al cliente y a las ventas, porque si bien es cierto, no estamos estudiando algo de economía, todos necesitamos saber de la parte comercial, porque todos vendemos algo. Los médicos venden algo, los vigilantes venden algo, los profesores venden algo, todos, todos. Y ahí vamos ir viendo en el camino que venden, ¿verdad? Fíjense que una vez yo hice esta pregunta en una de mis clases, yo doy clases en la universidad y doy marketing uno, doy clases en dos universidades, en la Don Bosco y en la Tecnológica. Y en la Tecnológica doy marketing 2 y en la, ahí solo esa materia doy porque acabo de entrar el año pasado. Pero en la Don Bosco estoy desde el 2018 y en la Don Bosco doy varias materias, pero una de mis fuertes es marketing 1. Doy otras, ¿verdad? Pero ya son de otro, de segundo, de tercero, hasta de cuarto año y una tan sola que doy de quinto y doy en diseño gráfico también. Ahí en la Don Bosco es por escuelas. Doy en la escuela de mercadeo y doy en la escuela de diseño. Y ustedes dirán diseño, pero es por lo mismo, por lo que les digo, que todas las carreras necesitan saber de marketing. Y en diseño gráfico, ahí llevan marketing 1 hasta en cuarto año, imagínense, hasta en cuarto año llevan marketing 1. Y llevan otras que se llaman administraciones de negocio y también la doy yo. Entonces, una vez en una de mis clases, hace un par de añitos de Mercadeo 1, con los de Mercadeo, cuando yo les dije en la parte introductoria, el primer día de clase, ¿verdad? Que porque se meten a estudiar esa carrera y bla, bla, hice una pregunta muy puntual y era enfocada en el tema del marketing y las ventas, que porque me dijeran, que quería que pensaran, que les iba a dar 5 minutos para que me dijeran una carrera que ellos creían que no se vendía nada. Miren, los he hecho que pensaran, pero no tienen idea. Y hubo algunos que dijeron, ah, los maestros no venden nada. Y yo, bueno, entonces el tema de la educación, el servicio de educación que dan los colegios y que dan
las universidades, ¿cómo va? Solito, ya, porque el Espíritu Santo le puso a los papás que los niños tienen que estudiar y es un derecho, ¿no? ¿Vea? Porque hay un montón de colegios y el derecho puede ser, pero la educación pública es gratis. Y si los privados no necesitaran vender, todo el mundo fuera a las públicas, ¿ve? Pero si van algunos privados es porque, hay algún marketing detrás y eso, ¿qué es lo que venden? La oferta académica. Y así hubieron varios que en ese momento se les dio la respuesta de qué es lo que vendían. Y entonces nadie me dijo, ay, no, es que usted tiene respuesta para todo, me decían, no, que le estoy diciendo lo que vende cada carrera de las que han mencionado, el deseo. Me decían que los odontólogos no vendían nada, me decían, imagínense, allá va y explicarle. Pero uno, un alumno, yo tengo una, me dijo, yo sé que esa usted no va a poder decir qué es lo que venden. ¿Saben qué me dijo? Los astronautas, me dijo. Y yo me quedé, ¡ay! Esa nunca me la habían dicho, pero mire, rápido pensé, ¿qué vende un astronauta? Pero no le puedo decir la respuesta. ¿Qué vende un astronauta? Vamos a ver. Ahorita, piensen, para que empecemos con la parte introductoria. ¿No vende nada? Me ganó este alumno, dice. Ay, Nacali, nadie le gana, dijeron ese día. Ajá. ¿Qué venden los astronautas? Pensemos. Aquí no tenemos, pues, pero, o sea, aquí, ¿verdad? Pero hay salvadoreños que... Allá en Estados Unidos sí lo han logrado. Ajá, ¿qué vende un astronauta? ¿A qué los mandan allá? A nada, saber qué van a hacer al espacio. Ajá, ¿venden o no venden? ¿Qué podrían vender, si acaso? Con su profesión. Lo que sea. O si no, o díganmelo, díganmelo, no, nada. Díganmelo, no hay problema. No, no venden nada. No hay forma de hacerles marketing a ellos. Si es así, también lo pueden decir, no hay problema. A ver, Tania, vamos a ver. Pues dentro de mi punto de vista, no sé si será válido o no, pero para llegar a trabajar obviamente en la NASA, no vayamos muy lejos del caso de la niña mexicana, tienen que estudiar una ingeniería. Entonces lo que hace la NASA, por ende, es vender las ofertas laborales hacia ellos. Esa sería como mi opinión. No sé si sería válida o no. Válido, por ahí vamos. Pero ella, cuando ya lo logra y llega a la NASA, ya es astronauta, ya es profesional. Rudy, vamos a ver, Rudy. Pienso que una de las principales ventas que hace el astronauta es el nacionalismo. Dependiendo del país o la institución, como la NASA, como los chinos, como los rusos. De hecho, si recordamos, la carrera por llegar a la luna la empezaron ganando los rusos, allá por los años 50, cuando mandaron a su primer satélite, luego que lanzaron a la persona también en órbita, se trataba de nacionalismo, así que pienso que más que todo, aparte nacionalismo, tecnología, ciencia, visión, futuro, son muchas cosas en sí las que vende el tema de los astronautas. Imagínese todo lo que acaba de decir Rudy, ¿verdad? Válido. Por supuesto, ¿verdad? Imagínese ir a poner en alto el nombre de su país, ¿verdad? Yo ahí había que andaba la bulla que había un salvadoreño también que había crecido allá en Estados Unidos y que también se había hecho o estaba por entrar, o no sé si entró a la NASA, no sé si escucharon. ¿Y qué es lo que ven? Todos los salvadoreños en ese momento orgullosos como que conocieran al muchacho, ¿verdad? Pero como solo el hecho que digan que es salvadoreño, ya todo el mundo, que felicidad, que orgullo, que los sueños se logran, que no sé qué, que no sé cuánto, y que el tipo creo que había estudiado en Harvard, si no me equivoco, pero él es salvadoreño porque sus papás son salvadoreños, pero él había nacido y crecido allá en Estados Unidos, estudiado toda su vida allá, pero lo llegó a hacer, y lo mismo con otros países, que no son Estados Unidos, pero que son siempre latinos, lo han logrado. Entonces, parte de todo lo que dice Rudy es una parte de lo que se vende, pero también la experiencia, ¿verdad? La experiencia de lo que ellos hacen ya en su trabajo y lo cuentan, eso lo venden a una sociedad, a un país. ¿Para qué? Para que la NASA, en este caso, siga invirtiendo en todos estos proyectos que ellos realizan, ¿verdad? Pero si la gente no creyera en nada de eso, no creyéramos que se puede llegar a la Luna o a Marte, probablemente no hubiera forma de que se continuara con esta profesión. Entonces, ahí es una parte de la idea. Venden también la idea
a la gente, ¿verdad? Yo quiero que mi hija sea astronauta, gracias a Dios ya le metí aquí, miren la idea, ella tiene por cumplir 5 años y cada vez que le dicen que vaya disfrazada al kinder de profesiones, va de astronauta. Y como es niña, es un impacto para el colegio que una niña llegue vestida así, porque hay un cierto todavía ahí temas de géneros en algunas profesiones que se van tratando de descartar, ¿verdad? Pero hay algunos maestros que son de otras generaciones que todavía les impacta ver a una niña vestida de astronauta o de piloto de carros o de piloto de aviones. Entonces, esas experiencias también se las venden a la gente, al público, al mundo, para que, ¿por qué un niño puede tener sembrado aquí? Ah, porque ve tele, pues sí, pero que ve en la tele que le han sembrado aquí la idea. ¿Ve? Aparte de que yo soy encima de mi hija sembrándosela, pero les prometo que la primera vez que me lo dijo de ella, o sea. ¿Era eso o que me siguiera diciendo que quería ser malabarista? Me morí cuando me dijo eso. Me dijo, uy, no, Dios mío, cada vez que veía un malabarista en el semáforo decía que quería ser uno de esos. Casi muero, niño, casi muero. Pero ya le vamos quitando la idea. Decía que iba a poner una empresa de malabaristas a sus 3 años, me lo dijo la primera vez, que iba a poner una empresa de malabaristas, es que ella no iba a estar en el semáforo, ella iba a dirigir a todos los malabaristas que iban a estar en los semáforos de todo el país, de todo El Salvador, mamá. Entonces todos me van a venir a rendir cuentas a mí, me decía, bueno, por lo menos tiene una visión empresaria, decía yo, vea. Pero imagínense las ocurrencias de los niños, pero ¿a dónde los vemos? ¿A dónde me la venden? Y así, vea. Entonces, en esa oportunidad que les digo que hicimos esa dinámica en la universidad, se logró llegar a estas respuestas que nos decía Rudy y se logró entender qué es lo que se buscaba con la dinámica y qué es entender que el marketing y las ventas están sembrados en casi todas las carreras y en todas las profesiones. Lo que pasa es que no lo queremos ver o no nos queremos dar cuenta. Y como mercadóloga puede ser muy fácil decirlo, ¿verdad? Tal vez un arquitecto me diga, no, no es así. O un ingeniero, o un médico, pero si tengo la oportunidad de decírselo porque me los encuentro aquí en un diplomado o porque tengo amistades que son de esas carreras, yo se los digo, ¿verdad? Se los digo y a mis alumnos ni se diga, ¿verdad? Entonces, pasando a eso, vamos a pasar entonces a la parte introductoria. Ok, Víctor, muy bien. Ah, por aquí también me pueden poner. Oye, si no pueden hablar ahí en mi micrófono, por ejemplo, Hazel me decía que ella también. Hazel, ¿usted está estudiando mercadeo o ya terminó o en qué va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me gradué de mercadeo de la Don Bosco en el 2018. Ay, cuando yo entré, cuando yo Actualmente, llegué, ya no nos vimos. sí, correcto, por eso decía yo, no, no la conozco. Actualmente trabajo como coordinadora de marketing digital para la empresa Sueña y he estado laborando con ellos alrededor de 4 años más o menos. Veo toda la parte de redes sociales. Y mi enfoque principal es la venta en línea, La el venta lado en de línea. venta e-commerce. E-commerce, ok, mire qué Correcto. interesante. Fíjense, una mercadóloga conectada en un diplomado de marketing digital. ¿Por qué será? Yo les voy a decir por qué. Porque cuando ella Porque estudió, hay que estar en cuando ella constante estudió, porque actualización, si dice que porque... se graduó en el 2018, quiere decir que egresó en el 2016, si no me equivoco. Y en el 2017 tuvo que hacer su tesis o alguna No, especialización. no, no hicimos tesis. Salí en el 2018 y egresé en el 2017. Ah, egresó en el 2017 y no hizo tesis. Ok, No. pero ¿qué sucede con los mercadólogos de esa generación? Que fue mi caso. Yo en mi caso egresé en el 2011. No, hombre, nosotros no llevábamos las materias de marketing digital. No sé si Hazel se alcanzó a llevar alguna, pero en mi época Sí llevé, pero en ese momento, o sea, iba no era tanto el entrando. enfoque de, no era tanto el enfoque de redes sociales. Entonces siempre voy buscando como estar en constante actualización porque mi puesto lo requiere y es que todo esto es cambiante, o sea, las redes sociales, las tendencias y Como todo. acuérdese que aquí hablamos de marketing digital en evolución día a día, vea como la Sí, tecnología. Y totalmente. fíjese que en el caso suyo que lo logró, logró llevar una materia bien chévere, vea. Pero como en ese momento las redes sociales no estaban enfocadas en el tema comercial, sino más bien en el tema social. Entonces ahí es donde hay que ir cabal, como dice Heiser, actualizándose, ¿verdad?
Yo de Y a esto viene la pandemia, a esto viene imagínense. la pandemia, entonces es todo un... Es casi obligación, ¿verdad? Miren, yo Es no llevé obligación, nada. totalmente. O sea, en mi pensum no había ni un marketing digital, nada. Así como no hay menos redes sociales, menos ventas en línea, nada. Ahora que soy docente en esa escuela, hay un montón de materias así. Entonces yo dije, cuando entré, no, si yo no me actualizo, yo no voy a poder dar nunca esas materias. Y ahí me ven, miren, me metí a una especialización de marketing digital, me metí en la U, me metí en APA, me metí, bueno, saqué como tres y otras que he ido sacando de diseño ya del lado educacional, de plataformas y todo, ya con ISAFOR, ¿verdad? Pero en la Gaviria. Pero tuve que hacerlo porque yo quería, además de aprender, ¿verdad? Y actualizarme y tener un comprobante de que, porque empíricamente lo hacíamos, pero tener un comprobante, ¿verdad? Que lo hacíamos. Tuve que ponerme a estudiar otra vez. Dentro de mi maestría, gracias a Dios, ya estaba el tema de, ahí había como marketing educacional digital, vea, pero porque la maestría se llama docencia universitaria, entonces prácticamente me dieron didáctica aplicada a la tecnología y bla, bla, y eso me ayudó también a tener ese conocimiento. Entonces, imagínense, y eso es lo interesante de eso, ¿verdad? Que si hemos estudiado esta área años atrás, estos diplomados se han creado pensando en esta actualización, que como les dije al inicio, empíricamente usted lo puede hacer, pero probablemente necesite comprobarlo que lo sabe hacer por medio de un cartón. Entonces vamos a comenzar con la parte introductoria. Primero me gustaría saber qué concepto tienen ustedes de marketing. Aquí vamos a hablar de un marketing general, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar de marketing digital ahorita. Vamos a olvidarnos porque no cambia mucho el concepto, lo que cambia son las herramientas. Entonces vamos a tratar la manera de enfocarnos un poquito y de dar una idea a la que usted tenga en la mente. Pueden participar tres o cuatro personas y que me digan qué es el marketing. Levánteme la mano y me dice su concepto. No me lo busque en Google, sino lo que usted piensa que es el marketing o lo que le han dicho que es el marketing o lo que ha estudiado de qué es el marketing. A ver, ¿qué es el marketing para ustedes? Lo que sea, lo que se les venga a la mente, pueden escribirlo en el chat. Dice Víctor, la forma de dar a conocer un producto al público, excelente. ¿Alguien más? Pueden levantar la mano, yo les doy la palabra, no hay problema. Uno, dos participaciones más. Rudy, ¿qué es el marketing? Creo que el marketing es como un conglomerado de varias técnicas, o sí, varias técnicas, como por ejemplo la publicidad, como la comunicación, como las ventas, orientados precisamente a dar a conocer una idea, sembrar una idea que nos aporte algo económicamente como retribución. Excelente, Rudy. Mira, aquí también dice Raquel, es una manera de promocionar y darse a conocer. Estrategias para la venta, dice Marjorie. Larisa dice que es la forma de comunicar alguna oferta, producto, etcétera. Clarisa, técnicas y procesos para poder comercializar un producto o servicio. Excelente, muchas gracias a todos por su aporte. Por ahí vamos, el marketing es tan amplio que podríamos decirlo en 50 palabras. Vea, si yo les empiezo así, digamos una palabra que me diga. Que me lleve a la parte del marketing y van a empezar publicidad, ventas, promoción, de ahí pueden decir de repente estrategias, técnicas, herramientas, y empezamos, ¿ve? Y no vamos a terminar porque es bien amplio y va evolucionando, como decíamos con Heiser. Por aquí está diciendo también Carmen, formas de dar a conocer un producto, excelente. Ahí estamos, fíjense bien, acá les puedo mostrar algunos conceptos. Yo cuando me lo aprendí en la universidad, a mí me dijo un montón de que el Kotler, el padre del marketing, que Stanton, que no es que, y todo, ¿verdad? Y todos los maestros le daban uno diferente, pero la verdad es que cuando usted lo analiza sin aprendérselo de memoria, todos iban por el mismo canal. Entonces yo cuando me lo aprendí como el que ven aquí en pantalla, el número uno. Disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores, porque eso es lo que estudia el mercadeo, el comportamiento tanto del mercado como de los consumidores, cómo lo ejecuta con todo lo que ustedes acaban de mencionar.
Ahora hay otro concepto que habla del análisis de la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, de retener, de fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Pero ¿cómo el marketing llega a todo esto? Por supuesto, volvemos al número uno, analizando el comportamiento de los mercados y de los consumidores. Entonces, el más corto, ¿verdad? Para que no se les olvide, miren, apréndanselo así más corto, porque abarca todo lo que ustedes han mencionado. Y claro, ¿verdad? Está el concepto del padre del marketing, que es Philip Kotler, que dice que consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos, como decía Rudy, es un conjunto de cosas, dice Rudy. Es un conglomerado, dijo Rudy. Claro. Entonces, gracias a que determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean de las marcas que consumimos o de los productos que ocupamos, por supuesto va todo a través del intercambio de estos productos o servicios. Gracias a todas estas necesidades, el marketing se convierte en este proceso administrativo y social, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que dice el segundo concepto, porque está buscando satisfacer las necesidades de sus clientes. Y no le voy a decir consumidores, le voy a decir clientes, porque, por ejemplo, el comprador y el consumidor tienen una diferencia. Entonces, pero los dos son clientes. Entonces, yo prefiero a veces llamarle clientes. Entonces, por ejemplo, podríamos decir en el número uno, que es la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los clientes. Porque si lo dejo en consumidores, lo cierro. Y entonces los compradores, ¿dónde quedan? Ah, no, pero los consumidores y los compradores es lo mismo, podrían decir ustedes, ¿verdad? Pero tal vez no es lo mismo. ¿Quién cree que es lo mismo? Vamos a ver, ¿los consumidores y los compradores es lo mismo? ¿O tendrán alguna diferencia a veces? A ver, Hazel, usted que ha estudiado el área, ¿qué se le ocurre? ¿Tienen una diferencia o son lo mismo? No, no es lo mismo. Por ejemplo, si lo vemos con el lado de los pampers, quien lo compra son los padres y quien los utilizan son los bebés. Entonces, ahí la diferencia. Pues a veces adquirimos un producto y no es que necesariamente nosotros lo vayamos a utilizar. Mire, y ese ejemplo que dio Hazel es un clásico, ¿verdad? Ese ejemplo, ¿verdad, Hazel? Es un clásico con los docentes de merca porque es una manera sencilla de entender la diferencia. Es una manera fácil de que al estudiante no se le vuelva a olvidar. Le aseguro que Hazel, algún maestro se lo dijo en algún momento en la clase, ¿verdad? Imagínense, sí. ¿Hace cuánto dice Hazel que salió? Sí. Pero se ve joven, no se preocupe. Y se acuerda porque se lo explicaron con un ejemplo. A mí me dicen mis alumnos, es que yo, miren, a mí me da risa porque en los parciales que a veces hacemos escritos, porque eso ya está desapareciendo en la universidad, cuando no se sabe del concepto, yo soy mucho que les digo, miren, no me ponga el concepto en memoria, así que a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted realmente se lo aprenda, porque si se lo memoriza, en una semana se le va a olvidar. Y eso no me interesa. Cuando uno está formando profesionales que solo memorizan, el problema es en la parte laboral, vea. Y después que digan, ay, aquella señora fue la maestra de él, no, vea. Entonces yo prefiero que se lo aprendan, pero en práctico. Es decir, yo doy muchos ejemplos en clases, ya lo van a ir viendo, porque a mí me interesa que usted se acuerde, no que se lo memorice. Entonces a veces he tenido alumnos que en los parciales, para partir, para dar su respuesta, comienzan contando el ejemplo de la clase. Por eso es que les digo, venga a clase, porque si no viene, le va a ser más difícil. Se le va a ser más difícil. Porque cuando me ponen, así como usted explicó en el ejemplo tal, y empiezan a explicar el ejemplo para llegar a la respuesta de la pregunta que se les ha hecho en el parcial. Y me dice, mi esposo me molesta, me dice, y se las pone buena. Claro que se las pongo buena. Si me está explicando el concepto en la práctica, me toca leer. Porque me toca leer, ¿para qué les digo? Me toca leer un montón, porque hago bien poquitas de opción múltiple, no como aquí que hay varias de opción múltiple, pero es por lo mismo, porque me interesa que lo aprendamos. Y como dice Hazel, la parte del comprador y el consumidor tienen esa diferencia, aunque no por eso quiere decir que alguna vez no van a ser la misma persona. Sí, la van a ser, porque en este ejemplo no lo son, ¿verdad? El papá es el comprador y el bebé es el consumidor. Pero va a haber un momento, por ejemplo, que probablemente va a ser la misma persona, solo que va a ser otro producto, ¿verdad?
probablemente si compramos de repente tortillas, puede ser que yo las vaya a comprar y yo también las vaya a comer. Entonces ahí me convierto en los dos. Y ahí entonces yo digo, soy cliente, mejor lo dejo como cliente precisamente para que no pensemos que, ah, entonces aquí la Lic está hablando solo del comportamiento de la gente que lo consume. Podría tender a confundir a alguien que sí maneja los dos conceptos de consumidor y comprador, se podría confundir si yo no lo aclaro, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar como la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los clientes, si quieren, ¿verdad? Y ahí vamos para adelante. Con esta parte introductoria, entonces vamos a conocer, por ejemplo, acá vamos a hacer un taller de entrelazados. Si tienen ahí donde anotar, fíjense bien, voy a dejar de compartir un ratito pantalla, ya vamos a ir terminando esta sesión. Yo les dije, miren, yo no siento el tiempo, no sé ustedes, pero ya van a ser las 9. No sé si lo han sentido. Vamos a hacer ahí, si tienen un cuadernito a la mano, les voy a pedir que en dos palabras, pues digan qué es mercadeo después de lo que acabamos de hablar, en dos palabras. Este es un taller individual que lo vamos a compartir aquí, no lo vamos a pasar a la plataforma ni nada, sino que es un taller individual. En dos palabras, ponga qué es mercadeo para usted. Podemos usar el A, D, I, vea, sí, esa no se cuenta como palabra, pero sí podemos decirlo en dos palabras, ¿verdad? Tal cosa y tal cosa es válido, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, pensémoslo, les voy a dar 5 segundos. 5 segundos para que lo digan en dos palabras. Y hoy sí voy a empezar así como dedocráticamente, como dicen los maestros, ¿verdad? Dedocráticamente voy a empezar. Le agradezco mucho a Rudy, Hazel, Tania, que han participado en clase. Gracias. Listo, ya casi se acaban los 5 segundos. Listo, vamos a ver. Marjorie, Lisbeth, díganme qué es mercadeo en dos palabras. Ay, ya me agarró la lista, decía la Marjorie. Ahí la vi, que híjole, hermano, me tocó a mí. A ver, dígame. Abra el micrófono. Mercado. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Pues pienso que sé cómo decirlo, pero siento que abarca varias cosas, el área de En dos mercadeo, o palabras, sea, en las dos. ventas. ¿Ventas? Ventas, ventas. Ajá. Y globalización. Y globalización, excelente. Miren, acá están cayendo ya. Leamos los comentarios de nuestros compañeros. Víctor dice ideas y ventas. Raquel, análisis de ventas. Muy bien. Rudy, mercadeo y clientes. Larisa, estratégico y creativo. Muy bien. Patricia, promover y vender. Tania, oferta y demanda. Excelente. Miren que me encanta que Tania me haya dicho que estudia psicología y que ve rápido. Diana, crea un deseo, dice Diana. Muy bien. Pueden escribir aquí los demás. A ver, alguien que quiera abrir el micrófono y lo quiera decir aquí con el micrófono abierto. Claudia, me acuerdo que levantó la mano que sabía un poquito de mercadeo o estudiado. Claudia, no sé si fue Claudia Rodríguez, la que había levantado la manito por ahí o vi mal. Si quieres compartirnos, Claudia, mercadeo en dos palabras, abre su micrófono y con gusto. Hazel dice fidelizar y vender. Naomi, analizar y vender. Claudita, ¿está por ahí? Claudia Rodríguez, está. Tendencia. Ah, eso, excelente, muy bien. Fíjense cómo en dos palabras podemos decir un montón, ¿verdad? Y eso se les facilita cuando ya hemos escuchado una parte de introducción. Voy a compartir estudio y estrategias, dice Carmen. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir ya lo último para ir finalizando en esta parte de introducción. Y fíjense que aquí les traigo yo el taller. Pues aquí yo lo puse como satisfacer necesidades, comprender las necesidades y forjar las relaciones. Cuando hablamos de forjar las relaciones, el tema del CRM es tan importante en la parte del marketing. Si nosotros no forjamos relaciones con nuestros clientes, por muy máster que seamos en el área, vamos a ser una de las tantas empresas de la buscadera del cliente nunca acabar.
Una buscadera y una buscadera. Miren, yo estoy de acuerdo en que hay que traer clientes nuevos siempre. Eso es parte de. Pero para crecimiento, no porque no tengo quien venderle. ¿Me explico? La búsqueda de los clientes nuevos es para crecimiento de la compañía, de la cartera, no porque no tenga el otro mes a quien venderle. Entonces, pero ahí lo vamos a ir viendo en el camino, ¿verdad? Para ir cerrando, fíjense bien, les voy a compartir yo esta presentación, ya son las 9, me regañan si me paso muchos minutitos. Les voy a compartir la presentación al WhatsApp ahora. Y les voy a solicitar y pedir los que puedan de que la lean. Léanla un poquito, no ahorita, ¿verdad? Pero sí mañana en un momento que tengan del día, si le pueden dar una leidita a las láminas que vienen, para que mañana los primeros 15 minutos las podamos compartir, socializar y empecemos con temas nuevos, ¿verdad? Entonces no detenernos mucho en esta parte introductoria. Acá lo que viene son las tendencias del marketing, si podemos leer un poquito de las 5 tendencias. Y después explica las funciones del marketing. Las láminas que vienen, lo que hace es que con un ejemplo le explica cada una de las funciones. Por ejemplo, cuando habla de la búsqueda de oportunidades de negocio, la lámina lo explica, el análisis de los consumidores también. Entonces, esas son las láminas que vienen. Miren, acá le explica y le da un poquito de concepto y aquí abajo lo explica con un ejemplo. Todas están iguales, para que usted, pero con la función que corresponde. El análisis de la competencia, el diseño de estrategias de marketing y la implementación, control y evaluación de las estrategias. ¿Por qué les explica las funciones del marketing? Por lo que hablábamos al inicio de la clase, que tendemos a pensar que los mercadólogos, y esa es otra, también otra digamos, teoría que toda la vida ha perseguido a los mercadólogos, que los mercadólogos solo tienen que vender, ¿verdad? Entonces, es que los mercadólogos son vendedores. Y miren, yo conozco alumnos y colegas incluso que hasta les ofende. Y a mí no, o sea, a mí no me ofende. Yo, al contrario, yo lo tengo clarísimo. Y también es bien triste encontrarse colegas que creen que no. Y las ventas es parte de nuestras funciones principales. Pero no por eso quiere decir que solo eso hacemos. Pero hay mercadólogos que tienen ese, ay, que les da pena que piensen que son vendedores o que eso se dedica. Y hay otros que son, que creen que es que yo no estudié para ser vendedor. O sea, eso es más triste todavía, ¿verdad? Eso es todavía más triste. Pero conozco colegas que, de hecho, nunca han trabajado en ventas y son mercadólogos. Pero eso les ha traído también consecuencias en lo que se dedican, ¿verdad? Porque como no han trabajado en esa área, y de una vez están, por decirle, en un cargo de gerente de community manager y no saben qué tipo de contenido hacer porque como nunca se han dedicado a las ventas. Entonces, es una cosa de actualización, tanto como con Hazel nos queremos actualizar en la tecnología del marketing, como también los mercadólogos que son muy tecnológicos tienen que actualizarse en la parte introductoria. El marketing tradicional nunca va a desaparecer y eso es lo que nos tenemos que llevar este día de enseñanza. Nunca, nunca va a desaparecer. Lo que va a evolucionar, pero no va a desaparecer nunca. Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Entonces, en esta parte, leemos las cinco láminas de las funciones que les puse principales. No quiere decir que sean las únicas. Si se fijan, ni siquiera les he puesto las ventas. Y los antecedentes ya de la mercadotecnia y un poquito de la evolución. Entonces acá les voy a compartir, fíjense, las etapas de evolución que están acá, pero aquí están solo mencionadas, pero aquí abajo hay un video. Entonces, estos videos ya están montados en la presentación, usted los puede ver ahí. Y mañana, de hecho, por los que no lo logren, yo siempre los primeros 15 minutos voy a hablar de esto que faltó y les voy a poner los videos para que hagamos alguna socialización aquí de 15 a 20 minutos, para que los 40 restantes ya lo veamos con temas nuevos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta el momento de lo que hemos logrado ver o platicar en esta clase? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a levantar la manito. Si hemos quedado claros, ¿me levantan la manito o me aprietan? Excelente, gracias Tania, muy bien. Ahora voy a hacer la última pregunta.
Bajemos las manitos, bajemos los pulgares para que me lo vuelvan a subir, espero, espero. La otra pregunta sería para cerrar esta sesión de hoy, ¿sintieron la hora? No, para nada. Levante el pulgar, pues si no la sintió, levántelo. Eso, excelente. Me llega, gracias a los que estuvieron participando en chat y los que estuvieron hablando ahí en su micrófono, me llega, eso es bueno, eso es bueno. Raquel, ¿quería preguntar algo? Raquel, vi el pulgar y vi la manito, diga, hable, hable. Raquel, ¿tiene la palabra? ¿O me escribe? Hola, hola, perdón. No, vale, diga. Una pregunta, ¿las clases que va a estar impartiendo van a quedar grabadas? Sí, está siendo grabada actualmente, ahí les tiene que salir en sus pantallas que está siendo grabada y va a estar subido en el canal hoy mismo, al nomás nosotros colgamos, se queda generando el audio aquí en mi computadora, se tarda aproximadamente una hora en generarse y después yo lo subo y ya lo van a poder ver en el canal y si no lo logra ver hoy porque ya se van a ir a dormir o a descansar, en la mañana puede revisar también el canal o la plataforma, pero en la plataforma se tardan un poquito más porque lo buscan, revisan el canal, que yo lo haya subido y eso lo hacen mañana. Revisan el canal, que la facilitadora haya subido el video y después ellos lo descargan y lo montan en la plataforma. Pero en el canal de inmediato lo van a encontrar, yo lo pongo público. En el correo les mandaron el link del canal, ¿verdad? Dalia, dígame. Ok. Dalia, ¿quería hacer alguna consulta? Hola, sí, buenas noches. Le quería consultar. Eso es 100% obligatorio la parte de la cámara o en algún momento si tenemos un inconveniente se puede mandar un correo. Sí, fíjese que realmente sí es obligación, pero sí a veces tenemos casos de personas que su dispositivo de repente no le permite, pero han notificado con anticipación. Ahora, si en algún momento dado la tienen que cerrar, no se preocupen, o sea, con que me avisen aquí por qué lo cerraron, está bien, va, por ejemplo. Hay gente que hasta ahora va llegando del trabajo y quiere cenar, pues ciérrela, no hay problema y puede estar cenando recibiendo la clase, ¿verdad? Hay algunos que a veces les ha agarrado la tarde y van en el vehículo o van en el bus. O en el trabajo, ¿verdad? Ajá, o están en el trabajo que de repente dicen, mejor la cierro porque está pasando mucha gente detrás de mí. Vaya, pero avísenla. Pero miren, si van en el carro, no hay problema que la lleven abierta. O sea, yo no tengo problema con ir viendo el techo del carro, ¿vea? O el timón, vea. Pero es importante más que todo por las auditorías, Dalia, porque INSAFOR, pues, se mete a veces a clases. De hecho, va a haber momentos que se va a meter a la clase algún delegado y les va a pedir que abran cámara porque toman capturas de pantalla, ellos. Y después les va a decir si no la puede tener abierta, si quiere, ciérrala. Pero es raro el que le dice, le voy a ser bien sincera. Pero yo pues no tengo mayor problema siempre y cuando sea por alguna justificación con que lo ponga acá en el chat, queda aquí escrito y si lo puede poner en el WhatsApp, correo no tanto, pero en el grupo de WhatsApp también puede avisar, mire este día voy a estar en una reunión pero quiero estar en la clase o mire no voy a poder porque estoy en oficina, qué sé yo, en el grupo lo pueden poner. Porque en el grupo están los encargados de nuestro grupo de la empresa. Yo estoy en mi casa hasta ahora, pero sí, siempre tenemos un delegado de Regal, de inglés corporativo, que está pendiente de nuestro grupo, ¿verdad? Y que va a estar pendiente todo el mes. Y lo otro que les iba a decir es que si de repente usted va a tener una ausencia porque no puede de plano, yo les voy a recomendar que si andan en la calle y pueden estar conectados, se conecten, porque la asistencia es bien importante. Pero si de plano, usted me dice, no, mire, yo lo que pasa es que soy seleccionado y voy a estar en los Juegos Centroamericanos porque voy a ir a nadar, obviamente, vea, si usted es nadador y va a andar dentro de la piscina, no va a poder estar conectado. Pero, es un caso extremo, avisen en el grupo, no a mí, porque yo no estoy autorizada para darles permiso. Entonces, lo mejor es que en el grupo usted ponga el por qué no va a poder estar en línea ese día, ¿verdad? Ya les voy a escribir yo en el grupo para que sepan cuál es mi número y me graben ahí en sus agendas, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí. Si ya no hay más preguntas, Dalia, espero haberle dado respuesta y también a... Gracias, gracias. ¿Quién fue la otra que me habló aquí? ¿Quién fue la otra persona que me...? Ah, Raquel.
Raquel, espero que le haya podido ayudar ahí con la respuesta también de su consulta. Cualquier cosa quedamos comunicados hoy en todo el día en el chat. No se me vayan a preocupar de que ay, hasta las 8 voy a hacer la pregunta que me olvidó preguntar ayer. No, si tiene alguna otra duda y en el día se acuerda, hágala, que yo estoy en el chat ahí pendiente. Oye, nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco. La primera clase para mí ha sido bonita y bien chévere cuando hablan desde el primer día. Así que espero que tengamos unas bonitas jornadas en lo que resta del módulo y que el segundo módulo, pues, sigamos, ¿verdad? Y no me vayan ahí a desertar. Pasen feliz noche, váyanse a descansar. Ya les voy a compartir la presentación y nos vemos mañana. Se cuidan. Feliz noche a todos. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Gracias, bye bye. Bye bye, hasta luego, cuídense, feliz noche, descansen. Gracias.